El viernes vinimos con una incógnita a 5 de la tarde, sin conocer a ellos, no los conocía. Se armó equipo, se votaron ideas, me sumé a... Lo conocí a Gonzalo, que fue el que de alguna manera puso la primera semilla. Y fuimos armando desde el mismo viernes el equipo. Y como les comentaba hoy, mis ganas fueron, digamos, siempre crecientes. La experiencia, los mentores, el lugar. Así que muy contento por lo que se vivió, más allá del premio, digamos, ¿no? Me llevo un aprendizaje muy fuerte en cómo preparar un startup, por lo menos hasta una ronda de inversión. Pero muy claro, cosas que no hay que hacer. Me volví mucho más permeable a las opiniones de los demás. De hecho, la idea original casi te diría que es muy distinta a la que terminó siendo. Y no es por nosotros, por los mentores, por las encuestas, por una adaptación constante, como líquido, te diría. Me parece que los jurados, todo tiene una talla muy grande que para cualquiera de nosotros lo vemos como alguien que, una voz autorizada, digamos. En el proceso de trabajo había mentores, no jurados, que nos ayudaban no solo programadamente, que si cada hora venía uno, sino que vos lo podías venir, traer de los pelos y de onda, se quedaban media hora con vos trabajando en un tema que a vos te preocupaba. Eso a mí también me llamó mucho la atención y destaco. La verdad que una alegría inmensa, porque descubrir que el trabajo en equipo tiene resultados, y creo que lo que hicimos fue fundamentalmente trabajar entre todos en igualdad de condiciones. Me parece que poner eso a prueba y que haya salido, y lo que salió y que haya sido validado por un jurado, es una alegría inmensa, me encanta. Particularmente nosotros supimos trabajar muy bien, casi no hubo conflictos donde todos tuvimos que... a todos nos rechazaron una idea y a todos nos aceptaron una idea, me parece en general, y nos centramos en el bien común, que eso creo que es lo que hizo el corto tiempo. Tener clara la idea, qué es lo que queríamos, ir derecho a eso. Por ahí decíamos, bueno, nos estamos yendo, volvamos acá, no nos abramos más. Vamos a lo importante, y me parece que todos teníamos definido cuál era el producto que queríamos mostrar. No, me parece que lo más lindo de la experiencia fue la calidad humana. Creo que eso es lo más importante, un grupo de trabajo. Yo soy diseñadora y estoy acostumbrada a ir a cursos sobre diseño y sí, todo sobre ilustraciones, y es un círculo muy cerrado, y cuando vos empezás a ir a estos eventos donde tenés de todo, no solamente programadores, diseñadores y de negocio, hay un mundo muy grande, sí, empezás a generar una red importante. En el grupo aportamos todo en todos lados. Primero teníamos pauta, bueno, vamos a hablar ahora, planteamos la estructura, después, bueno, a dónde apunta el negocio, después nos separábamos y de ahí iban, cada uno desarrollaba más en su área, pero la idea general la planteamos entre todos. Está muy bueno que sea un fin de semana diferente a los demás y te llevas un montón de cosas ricas para aplicar después. Me encantó la experiencia del Startup Weekend y me llevo todo del primer día. Para mí, yo vine en cero. Básicamente, por defecto estaba en la categoría de negocios, así que vine a entrar en un mundo, a escuchar de programación, diseño, también más de finanzas, y trataba de aprender de todo y de escuchar opiniones y enriquecerme. Y lo mejor es que vi que todos en el equipo apuntábamos todo al mismo lado, todos apostando el 100% de crecer desde su opinión y escuchar a los otros y respetarnos. Para mí es todo positivo, o sea, llevarme la opinión de gente de que no estoy acostumbrada a estar en ese ámbito, y bueno, y enriquecerme también de la opinión de los jurados, ver que hay otra gente emprendedora y distintos tipos de ideas, así que eso. Sí, yo traje una idea que la presenté como el resto de los chicos, que fue votada y entró dentro de las 10 ideas que se seleccionaron. La idea original, cuando se terminó de formar el equipo, realmente fue mutando mucho, fue cambiando mucho. Creo que todos aportamos desde nuestro lugar, y creo que los aportes fueron valiosos y pudimos armar algo. Realmente a mí me encantó, para mí fue buenísimo. Realmente lo armamos de cero, realmente lo armamos de cero. Se armó todo el diseño de cero, se armó esa pequeña presentación que hicimos de cero, armamos todo el modelo de negocio de cero. Realmente para mí fue muy enriquecedor, con la ayuda de los mentores que fueron pasando y nos iban tirando tips y nos iban por ahí cambiando un poco la bocha de cómo lo íbamos encarando,
para encarrilarnos de alguna manera. Creo que un punto fundamental es cómo validar lo que estás diciendo. O sea, vos vas a decir que vas a llegar a cierta gente, que tu negocio vale tanto, pero bueno, validalo. O sea, ¿cómo lo validás? ¿De dónde sacás los números? ¿Cómo sabés que existe esa necesidad? Creo que esa validación es fundamental y afortunadamente la pudimos hacer.